¿cómo están? Nuevo mes, o sea, julio llegó y nuevo corte de cabello. ¿Qué les parece? Hoy lo peiné de esta forma, me encantó, lo siento muy cómodo y bueno, acostumbrarme al nuevo look. Bueno, pasando a este video, les doy la bienvenida. Mi nombre es Jacqueline Coppola para las que aún no me conocen y hoy les voy a enseñar 10 formas de usar máscaras, tanto delgadas como más gruesas. Así es que si les interesa este tema, sigan viendo. Primero vamos a empezar con esta que es muy delgadita y esta me encanta porque la pueden poner en su bolsa, en el cuello, también como banda en el cabello. En el cuello yo voy a hacer para atrás. Ok, está mejor. Se pone en un saco y queda súper sencillo. Número 1. Número 2. Aquí está el nudo. Entonces ahora lo vamos a hacer. Lo podemos traer de lado. Lo pueden traer de lado, igual un saco, o lo pueden poner así solito. Ese es el número 2. El número 3, que pueden usar esta misma, pero ahora vamos a hacer un pequeño moñito. Y lo ponemos de lado, se ven elegantes. Aquí ya no usarían collar, o pueden, a veces sí usan algunos un collarcito, pero más sencillo. Entonces, este es el número 3. Número 4 es ponerlo en tu bolsa. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero para pasar al número 5, vamos a usarlo como diadema. Que lo podemos hacer igual. Hacemos un moñito claro, bien peinados. Y este. Entonces, bien peinado, obviamente. Y ya quedó este. Lo pueden usar de muchas formas. Sobre todo en el cabello pueden quedar muchísimas formas. Otra forma es que agarran su bolsa, le hacemos un nudito aquí, la bajamos y queda en una esquinita así bonito. O también le hacemos el moño, también se ve súper súper cute, bien hecho el moñito. Que si pueden llevar la bolsa con la mascarita linda, obviamente que les combine. Por ejemplo, ahorita sí combina con lo que traigo. Otra forma que he visto que hacen es que la van como enrollando a las asas. La otra forma es que primero le haces un nudito y la vas enrollando a las asas. Es una asa pues más pequeña y queda sobre todo, como les decía, pues las asas más pequeñas, porque esta ahorita no se ve muy bien, pero una asa pequeña se ve muy padre, ¿ok? Esa es de las bandas delgaditas. Ahora, esta es una de mis favoritas. Digo, obviamente esto es para el frío, todavía falta mucho para el frío, pero esta se ve hermosa, tiene una suavidad. Esta tiene un hoyito aquí, entonces se mete aquí. Esta me fascina porque es cómoda, te la pones así y no se te está zafando. Y se me hace súper elegante, que si seguimos así de larga la cuarentena vamos a salir en invierno. Así es que esta es hermosa. Estaba 90,000 pesos. Y esta tiene infinidad de usos. La puedes usar como cinturón. La puedes usar como una simple mascada. Tiene muy buen tamaño. El color está padrísimo. Te lo puedes poner nuevamente, simplemente así. O le haces un moñito un poco grande y te la pones de lado. Así que te la puedes llevar a la playa. Esta está grandecita y te la puedes usar como pareo. Obviamente, pues yo no traigo traje de baño, entonces ponte la. Pero esta la puedes poner así, le pones colgado, así enfrente, y después te la pones así. Y entonces se ve así. Ok, esta tiene infinidad de formas que la puedes usar. También la puedes poner en tu bolsa. También la puedes usar en el cabello, nuevamente como les había dicho yo, como diadema.
parece un poco turbante, pero bueno, bien puesto. Obviamente no lo estoy poniendo bien, pero se pone bien el turbante y también queda para. Bueno, no es turbante. Como que no me queda muy bien, pero también lo pueden poner así. ¿Qué opinan? Dentro de las favoritas viene el animal print. Esto está súper in. Esta me parece que la compré en AliExpress. O si me preguntaban, esta es de Bershka. Esta pues la compré en Japón. Y la otra, la delgadita, es Louis Vuitton. Ok, esta lo mismo, se ve padrísimo. Lo pueden usar con un saco. Vamos a tratar de ponerlo como lo... Aquí lo podemos amarrar. Y también se ve elegante y bonito. Ok, lo acomoda súper bien. Es súper ligera, porque pues ahorita hace calor, pero cuando hay airecito o algo así, pues también lo pueden poner. Igual pueden poner como cinturón o como banda de cabello, o también en las bolsas. En las bolsas se ve muy, le da un toque especial y muy bonito. Ahora tenemos estas que son, esta viene como en forma, no tanto como de cuadrado, pero bueno, esta es bien fácil, bien delgadita. Esta yo nada más le hago así, igual le hago un nudito, la pongo de lado y nuevamente queda muy bonita. Para las mascadas, déjenme decirles que no hay edad. Cualquier jovencita, señora grande, adulto, las abuelitas se ven hermosas, se ven muy chic. ¿Ok? Entonces esta igual queda hermosa y también en tu bolsa. Esta la compré en Esfera, pero ya tiene tiempo, entonces esta no la encontré bien por ahora. Ahora también tengo esta, una de mis favoritas. Oh, esta me encanta. Esta la compré en White House. Esta también es de carita. Lo que hago a veces es que la pongo también, bueno, en la orilla de mi bolsa. Igualmente, chequen qué bonita se ve. Así. O si traen una blusa de botones, mira, la pueden abrir así y la ponen de ladito. Bienvenidos al avión, así ustedes. Si traen una blusa que es de botones, la pueden meter y se ve padrísima, sinceramente, super nice. Entonces esta igual en el cabello la pueden usar mil formas. Miren, yo la puse aquí, qué padre se ve. Traes unos shorts o unos pantalones negros o una falda negra y es como tu accesorio, super nice, ¿ok? Vamos con otra, que esta también es unos colores divinos. Esta es típica, la de bolitas. Esta yo la conseguí, Isadora. Igualmente, esta también la pueden traer así, como tipo vaquero, pero también pues se ve bonito. Otra idea de cómo la pueden usar, ¿ok? Como ven, estoy usando muchísimos colores, que ya pasé de las 10 formas, pero no importa, como lo que yo quiero mostrarles la variedad que pueden usar. Esta es una de mis favoritas. Esta me la regaló mi hermano, me fascina. Él me la trajo de mango de allá de España. Así es que un saludo a toda la gente de España. Tengo varios amigos que viven allá en España. Increíble que me la pasé ahora que fui a Valencia a visitar a mi hermano y pues todos los que viven en Madrid, etcétera, o todo España. Espero que se encuentren bien. Pues esto lo mismo. Con solo hacerle un nudito ya te queda. O le hacemos otro nudito para hacer esto más pequeño. Y lo ponemos de lado, igualmente se ven elegantes, se ven bien. Ahora, si tienes poco espacio aquí en tu cuello, que es el problema de algunas personas, porque si cuando te pones un poco de mascada, pues cortas cuello y te ves así como un poquito sin cuello. Que para mi punto de vista, si te vas a ver elegante, no importa que no se te vea el cuello. Pero bueno, a algunas personas pues no les agrada. Lo que puedes hacer es ponerla así sueltecita, se ve muy linda. O el nudo lo vas a hacer por atrás, como ya les había enseñado con la de puntitos. La vamos a poner un poquitito más abajo y más aguada. Entonces esto va a alargar. Entonces
se ve tu cuello y se ve la mascada elegante. O si no quieres ponértela aquí, igualmente la pones en tu bolsa y con eso ya te luce increíble una mascada. Ahora, imaginando que ya hace frío, me encantan estas, a estas les llaman Infinity. Ok, esta me super encantó, esta también, si no me equivoco, también la compré en Japón. Entonces esta, me choca, me despeina. La pones, estás lista, estás libre, 1, 2, 3, 4, sales, 1, 2, 3, 4, y no tienes ningún problema. No corta cuello, te calientas y sientes un poquito de frío, pues ya nada más, así súper elegante con tu abrigo y demás, sí, por las calles. Es de mis favoritas, esta es muy calientita. Y una que es súper, súper calientita, nada más que sí está un poco grandecita, es esta que me fascina de Burberry. Esta también está súper de moda, me encanta. Aparte, es una clásica. Es algo que no pasa de moda y es algo súper. Y esta, aparte de ser una súper clásica, es muy, muy calientita. Esta sí es como para cuando se hace un súper frío. Esta la pueden enrollar así, hacerle como un twist. Y se pone en su abrigo y se ve súper, súper elegante. A ver si ahorita les enseño unas fotos cómo se puede ver. ¿Ok? Me da horriblemente calor. O esta la pueden igual dejar. Algunas personas se las ponen así de lado, se las ponen cruzadas y su abrigo y se ve súper, súper linda. Pues creo que son como las que yo quería más resaltar. Espero que les hayan gustado las ideas. Déjenme saber qué les pareció en la cajita, bueno, en los comentarios, donde quieran dejar. Ya tengo pelusa en toda la cara, pero bueno, no importa. El chiste es vernos bien, sentirnos bien, y espero que les haya gustado. Pues no se los olvide suscribirse, los invito, es gratis. Oh, al final, algo gratis en esta vida, aparte de una sonrisa que es gratis. Pues suscríbanse y activen la campanita para que cuando salga un video mío les avise y luego vean el video que he subido. Muchas gracias nuevamente por ver mi video, ojalá les haya gustado, les sirva y recuerden que se van a ver bellísimas con una mascarita, sea ligera, la pongan en la bolsa, la pongan en el cinturón, en el cabello, las hace ver super nice. Nos vemos pronto, chao.